Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Julen. Y yo soy John. Y venimos de Ibai Skateboarding. Es un proyecto nuevo que acabamos de empezar en Guernica, en el País Vasco. Y bueno, hoy vamos a contaros un poco cómo ha nacido esto, desde dónde partimos y cuáles son un poco nuestras ideas a cara al futuro. Ya que ya te digo que acabamos de empezar y todo es bastante nuevo para nosotros, pero venimos con muchas ganas. Bueno, la idea abstracta de emplear el skateboarding como una vía o un medio para la intervención social, curiosamente me surgió aquí en Badalona, en Los Planos, que yo vine de viaje antes de empezar la carrera y ya vi cómo el patín de alguna manera influenciaba a los niños a que se junten, bajen, gente de diferentes estratos sociales se compartan, en pleno tiempo divirtiéndose, y eso me llamó la atención incluso antes de empezar la carrera de psicología. Una vez empezada la carrera, yo ya a nivel de contenido de ella veía pues relaciones muy directas, ¿no? entre lo que es la intervención social y las diferentes vías que había de hacer intervención social y la actividad física, ¿no? o cualquier tipo de juego. Entonces yo vi el skate como una manera, ¿no? de direccionar esto. Poquito a poco fui enredando, fui conociendo a gente que ya empezaba a hacer ese tipo de cosas, a la vez que ya me puse a dar clases de patín en una escuela ahí en San Sebastián. Y bueno, con los niños pues yo ya veía una relación, ¿no? hacia la intervención, y una vez me gradué, hice un trabajo de fin de grado también relacionado con el skateboarding, la práctica del skateboarding, la salud percibida, y eso me derivó a empezar a trabajar en una organización que se llama ASTEN, que hacen deporte adaptado inclusivo, ¿no? Personas con diversidad funcional, y utilizan pues la actividad física como medio, ¿no? Y ahí me salió la oportunidad de empezar a enredar con el skate en esa organización, y bueno, ahí empezó todo un mundo, ¿no? Bueno, después me empecé a hacer un máster con cara de, en un futuro, hacer un doctorado en actividad física y deporte. Y ahí empecé a trabajar en Skateistan, que no sé si conocéis, es una ONG a nivel internacional que de hecho, eso lleva años ya utilizando el skateboard como medio educativo en Afganistán, en Sudáfrica y en Cambodia. Y estos últimos años ha tenido un giro un poco innovador, ¿no? Y están ampliando un montón su acceso. Y bueno, este último año, gracias a mi familia, me ha surgido la oportunidad de empezar a hacer algo ya material en el País Vasco, y ya se ha situado, se ha materializado, lo hemos construido y estamos súper contentos de hoy poder contar y que la gente nos conozca un poco lo que venimos haciendo. Si te quieres presentar. Vale, yo soy John y no he tenido tanta relación con el patín. A nivel estudios he hecho integración social y siempre he estado, pues eso, enfocado en el tema social. Y qué mejor que cuando me dijo Julen, pues juntar las dos, que sería el patín y el estudio, y fue como una gran oportunidad, la verdad. Vale, vamos a ir siguiendo un poquito. Bueno, como hemos mencionado, para explicar un poco dónde estamos ahora, es importante, ¿no? Para nosotros tener en cuenta lo que veníamos haciendo un poquito de atrás. Partimos de una pasión, nos encanta el patín, desde ya hace muchos años, y ha estado muy, muy presente en nuestras vidas, tanto como que ya ahora mismo no nos imaginamos, ¿no? Ya una vida sin patín. Y como ha dicho John, es todo un privilegio poder dirigirnos profesionalmente a algo que nos apasiona desde antes de estudiar, ni de trabajar, y luego esto después, el siguiente paso relacionado con la academia, ¿no? Con los estudios, con una investigación, con una estructura de investigación que veníamos trabajando de atrás y tenemos intención de desarrollar en un futuro, a una idea, ¿no? de negocio, de organización, que permita hacer todo esto de manera holística. A la vez de tener una escuela de skate, tener un espacio y una infraestructura para poder ofrecer programas dirigidos al sector social con diferentes colectivos, y,
y experimentando en ese sentido de diferentes maneras. Pretendemos desarrollar una didáctica del skateboard desde una perspectiva inclusiva. Queremos dar espacio y queremos dar la atención que necesitan a diferentes colectivos y juntarlos en una estructura común para que desde edades tempranas se desarrolle una sensibilización hacia las diferentes desigualdades, ¿no? O bueno, diferencias que como una sensibilización hacia la diversidad en general en nuestra escuela, ¿no? Y obviamente pues enseñar patín y enseñar que el patín es un medio para juntarse, para pasárselo bien y también para conocer y partir, ¿no? Un montón de relaciones, que es lo que realmente nos interesa. Nuestro objetivo es ampliar la accesibilidad del skateboard y usar esta actividad como medio de hacer intervención social dirigida al desarrollo hacia la salud. Creemos que existen un montón de barreras que dificultan el acceso a diferentes colectivos a la práctica del deporte y la práctica del skateboard más concretamente, como pueden ser estar en una situación de institucionalización, de custodia, una custodia que no pertenece a los padres, contar con diferentes tipos de diversidad funcional o discapacidad que se usa más, bueno, tener problemas de salud mental. Creemos que haciendo hincapié y haciendo un esfuerzo a diseñar, ¿no? Una metodología que permita que esas barreras de acceso se atenúen un poco es muy interesante y es en lo que estamos centrados. Y por último, queremos trabajar con una perspectiva comunitaria, dando también voz y espacio a las diferentes organizaciones que están en ese tercer sector en el País Vasco, en principio, que es donde nos localizamos. Y eso, en verdad, estamos pues poco a poco empezando y pues eso, se ha materializado todo. Entonces, sabemos que es algo nuevo y pues eso, con paciencia, con ganas y para adelante. La verdad que mucha ilusión. Sí, totalmente. Sí, vale. Bueno, este sería como un esquema rápido de cómo enfocaríamos la intervención social combinándolo con el skateboard. Tenemos que mencionar que en este caso el skate es una excusa, ¿no? Es una excusa para juntar a gente y que compartan tiempo y una afición que bueno, nos parece que es un elemento igualador que puede practicar una amplia gama de personas. Y además tampoco hace falta mucha infraestructura para el hecho de practicarlo, ¿no? Que se puede, todos sabemos que podemos ir a la calle, a cualquier plaza, al skatepark y compartir tiempo. Nuestra idea es trabajar en conjunto a través de convenios de colaboración con diferentes entidades, que es lo que venimos haciendo últimamente. Hemos estado trabajando con Cáritas, hemos estado trabajando con Abnavi, ASTEN, que es esta organización de deporte adaptado que he mencionado antes, que tenemos la suerte de poder colaborar con ellos y trabajar, ¿no? Conjuntamente. Y bueno, también utilizamos nuestro espacio para hacer intervención un poco dedicada al uso del euskera, que es nuestra lengua local, y hay organizaciones que les interesa buscar alternativas de ocio para impartir su didáctica, ¿no? Los puntos representarían un poquito estos colectivos, estas organizaciones, y nosotros ya a través de esa relación diseñaríamos intervenciones dirigidas a satisfacer los intereses de ambos. Entonces eso, nos dedicamos a atender una gama amplia de personas y siempre trabajaremos con una perspectiva de salud holística que entiende la salud como una relación entre la salud física, la salud mental y la salud social. Y siempre eso, dedicados a intentar pues, promover un impacto positivo en las diferentes comunidades que se sitúan estas organizaciones. Sí. Y bueno, cara un poquito más hacia el futuro o hacia la gente que le interesaría introducirse en este mundo del skateboard social, decir que a nivel internacional se están haciendo iniciativas muy, muy, muy
considerables y a nivel local también hay muchísima gente que se mueve y no creo que nosotros seamos como, en ese sentido, como los primeros de enfocar un proyecto en esta dirección. Entonces, teniendo en cuenta esto, estamos súper dispuestos a colaborar, a hablar con otras entidades que tengan objetivos similares o que quieran aprender o que quieran desarrollarse en este campo. También tenemos intención de trabajar con las escuelas, buscando eso, ampliar la accesibilidad del skateboard, llevando el skate a la escuela de una manera. Pues sí. Sino que vengan, o sea, que la escuela también, pues en sus tiempos de ocio, que vengan, que acudan a lo que es de Ibai, a nuestro centro. Totalmente, nos interesa eso, sacar un poquito el skate de su contexto tradicional y acercarlo un poquito más a otras instituciones, centros de menores, colegios, centros de ocio, que de por sí así a lo mejor no tendrían como ese acceso tan fácil. Queremos incidir en eso. Y por último, tenemos también una intención de trasladar esto a un contexto académico mediante la producción de diferentes estudios o en formato de tesis doctoral, que ojalá sea verdad. Tengo muchas ganas, la verdad, pero de momento estoy centrado en lo que venimos a hacer, pero ojalá esto termine en un doctorado y que otra gente, ¿no?, en el futuro que le interese conocer sobre esto ya tenga un material propiamente diseñado al respecto. Dale, paso unas. Y esto sería un poquito más a lo que he mencionado, a la gente que tiene interés en desarrollar proyectos de skateboard social. Woodpush sería la entidad a visitar de primeras, porque es como una comunidad a nivel global que comparte documentación, comparten charlas, es como un portal de ampliar ese conocimiento muy importante que está fomentado por Skatistan, o sea, es parte de la organización de Skatistan, sino que es un proyecto dirigido a estos pequeños proyectos que grassroots que van saliendo a nivel internacional en todos los... Y tuve la suerte de poder trabajar con ellos y invitaría a todo el mundo que se pasase por ahí porque realmente merece la pena. En el caso de querer saber más sobre nosotros, saber que estamos ahí, en cualquier momento nos podéis llamar, consultar cualquier cosa por email, redes sociales, incidiendo en eso, ¿no? Que estamos abiertos. Más que abiertos, sí, a conocer a gente que le interese el tema que estamos tratando o cualquier otro tema que pueda tener relación, nos encantaría compartir en ese sentido. Hasta aquí lo que teníamos preparado de nuestra charla. Si alguien quiere hacer cualquier pregunta, cualquier comentario, feel free.